A cobrar los dos minutos que cogiste mi tema bueno era un aporte claro era dándote un aporte claro, y pero fíjate y algo te voy, pero te voy a no pero te voy a poner no que me vea defender la alcaldía pero te voy a, a, a observar sí. que aparte de que se le haga la sugerencia que yo me sumé para que el pago sea electrónico que es como corresponde la administración moderna y sí. todas las Entidades administrativas que tienen presupuesto lo están haciendo así. Son muy pocas las que pagan con cheque. Sí. Quizá ninguna más que San Francisco después de la crisis del 2011. Y es que el alcalde ha dignificado el salario de los obreros. En esta etapa, mientras se mojaban, estaban recibiendo un cheque con un aumento en su importe o salario. Eso es bueno, eso es bueno. Y eso hay que hablarlo y hay claro, que reconocerlo. Claro, claro. Eh, el empeño para mantener una ciudad limpia, una ciudad ordenada. Ahora, ¿qué me está faltando, alcalde? Que se lo he aconsejado. Esas ideas, plásmenlas en un documento. Uh -huh. Sométalo al Consejo, ya que usted tiene una mayoría importante. Que el Consejo lo distribuya correctamente para que lo convierta en una ordenanza. Esa ordenanza le da valor al servicio legislativo municipal porque he visto una especie de, de, de ausencia de cumplimiento de la función del regidor. El regidor se está complacido con ver las actuaciones del alcalde, pero nada se ha ocupado el legislador municipal para darle valor de ordenanza o resolución a esas medidas. ¿Se está reuniendo mensual todavía? Bueno, es una falta grave porque tienen un mandato fijo de dos veces por mes o cada 15 días. Eso es por, por ordenanza. Por resolución y el reglamento interno. Ahora, si se abocan a reformarlo. Uh -huh. Tienen que reformarlo para que tenga aval. Sí, principio de legalidad. ¿verdad? Principio de legalidad. Entonces, ese principio de legalidad es el que yo quiero ver en las decisiones y orientaciones que está tomando el alcalde en la ciudad de San Francisco de Macorís. Pero ¿Para qué se reunir cada tres meses los regidores? Bueno, es que riñe sí. con, es decir, que riñe con la función legislativa municipal. ¿Por qué? Porque en la ciudad se generan... Muchas operaciones que tiene que ver con la decisión de la sala. Ah, Entonces no puede es, un, un servicio municipal como la transferencia de derechos de arrendamiento y solares, como las autorizaciones de uso de suelo, y otras tantas que tiene que ver la sala capitular, como son también las regulaciones, cambio de dirección, cambio del tránsito, que el alcalde tiene muy claro lo que quiere hacer, pero le está faltando el orden, legalidad, producto de la gestión del regidor. No se puede ejercer las dos funciones, administrativa y legislativa, a la vez. Y para que tenga permanencia, que San Francisco de Macorís ha sido uno de los consejos de mayor ejercicio legislativo municipal. Atado a la constitución primero, luego a la ley 176 y la ley de administración pública, porque el orden parlamentario en la que se desenvuelve el Consejo cada día que se constituye es a través del orden parlamentario establecido en la ley 107 de administración pública nacional. Todo Consejo debe regirse por esa ley. En el orden parlamentario es el modo en que administra el presidente de la sala las discusiones y las propuestas y sometimiento de propuestas de la alcaldía. Vamos a darle brillanteza a la gestión con un orden legislativo municipal adecuado para que sea ley para todos, incluyendo a los ciudadanos circulantes que entran a realizar labores a San Francisco viviendo en otras comunidades. Por lo tanto, esa organización municipal debe darse en el Consejo de Regidores, el cual veo muy lento, sin cumplimiento de su deber y simplemente viéndose al lado del alcalde. Cada vez que el alcalde habla, hay un regidor o dos, eh, eh, pero ninguno de ellos dos le ha ofrecido al alcalde. Su labor como legislador, más que su presencia, porque en la sala no hay ninguna decisión. Bien. Bueno, gracias, Francis. Vamos.